madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice sufrir. Madrecita, madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré tu amor. Nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré de tu amor. Día 1 de octubre, nos encontramos aquí ante la tumba de quien fuera María Salomé el día de hoy, pues en día de su cumpleaños. Nos encontramos visitándola, para que donde se encuentre nos derrame muchas bendiciones. Aquí ya nos encontramos con preparando el ramo ya para poner en su tumba el día de hoy. Nos encontramos sus hijos que estamos aquí en el Perú y los que sí podemos caminar, toda vez que Clemente, pues no, por su enfermedad no ha podido venir él, pero también se encuentra presente el día de hoy en sus sentimientos. Ya. Hola. Ya empezó. Bien, hoy día nos encontramos aquí ante la tumba de mi señora madre. Ya que el día de hoy cumple un año más de vida. Un año fuera de nosotros, ya que hace 10 años aproximadamente se fue junto con el topo, a la cual ella pues, siempre ha adorado, siempre ha rezado a ella, siempre ha sido fiel a Dios, hasta el último día de que Dios se quitó de usted. Hoy hemos venido nosotros, sus hijos, Aleja, Claudia, quien habla, por motivo de salud, pues no ha podido venir Clemente, porque sabemos que él está delicado en su cierre. Mi hermano Pacato, yo sé que donde está allá en Chile, Dios quiera que se encuentre bien, también en su pensamiento lleve el día de hoy el cumpleaños de nuestra señora madre. Pedimos que de donde ella se encuentre pues derrame muchas bendiciones cada uno de nosotros, porque siempre la recordamos. Nunca nos olvidamos ni nos olvidaremos de ella. Quizás el día que nosotros nos olvidemos de ella, recién ese día va a morir, pero para nosotros, particularmente para mí y para nosotros, sigue vivo, porque siempre lo recordamos y vamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro quehacer diario. Por eso queremos cantar de repente un pequeño Happy Verde al estilo de su erupción de ella, ¿no? Como ella sabía siempre celebrar su onomástico. A ver, Durán, si nos acompaña también un ratito, por favor. Queremos cantar el Happy Verde, porque el que no canta no recibe la torta. Por la tuerta el tío va a estar ahí. Feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todo por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que viva la Santa. Que viva. Que viva. Mamá está contenta con el Señor.
Mamá está en el cielo, tan feliz. Está feliz. Con el Señor. Bueno, acá tenemos al primo que acaba de llegar. Su esposa sí le da permiso. Y bueno, también pegándose al cumpleaños de mi madre hoy día. Gracias, primo. Acá, madrecita. Galo de los chachas, como tú le llamabas siempre, los chapras. Los chapras. Los chapras, ¿sí? Y otros se recuerdan ellos también de ti. Pero bueno, acá estamos el día de hoy, pues, disfrutando este hermoso día. Hoy día, un día muy soleado aquí en Sayayán, Perú. Para toda la familia que se encuentra en distintas partes del mundo, Japón, Chile, en todos los lugares. Y el día de hoy acá de Perú, nosotros. Bueno, yo dejo acá agradecer a cada uno, ¿no? A mi cuñado, Durán, a mi hermana mayor Aleja, a Claudio también y a mi primo que acaba de llegar. Gracias por eso y bueno, dejo a cada uno de ustedes que diga sus sentimientos, ¿no? Si tienen algún signo de contrario, continuamos con este homenaje, pequeño homenaje, pero con bastante significado para nosotros. Fuerte palo para la santa. Bien, es así como el día de hoy hemos estado aquí en el onomástico, pues, de Nuestra Señora Madre, de María Salomé Cuenca, el día de hoy, 26 de octubre del año 2016. Reunido todos los familiares que nos hemos dado cita, Aleja, Claudia, Rosa, también mi esposa. Bueno, Durán ha venido acompañando, Fernando, el día de hoy ha venido a recoger sus pasos también. Gracias por estar aquí. Nosotros continuamos y cerramos este homenaje, pequeño homenaje que hemos hecho a Nuestra Señora Madre. Y también en la parte alta de hoy día hemos puesto ya su gigantografía con la fotografía, pues, de Nuestro Señor Padre Félix, que el día de hoy ya está presente aquí. Bien, luego de estar en el cementerio el día de hoy, ya nos encontramos aquí en Cañas, lugar del domicilio de nuestra hermana Aleja, nuestra hermana mayor. Nos encontramos con Clemente el día de hoy, hermano. Hoy día es el onomástico, el cumpleaños de Nuestra Señora Madre. Hemos estado en el cementerio, sabemos que por tu salud no has podido ir. ¿Cómo te sientes el día de hoy, que es el cumpleaños de nuestra madre y no has podido ir? Bueno, ya habrá oportunidad que vayamos. Ya será para la próxima. ¿Qué dirías a los sobrinos que están allá en Japón, tu sobrina que está en Chile? ¿Qué le dirías a Jampo, a Cholo, a Pancha, a Rosalía? Un abrazo, que agarre a distancia, que encuentren bien de salud y compañía de todo lo que están allá. Y sobre todo el día de hoy es el onomástico de nuestra madre. El 26 de octubre. Celebrábamos todos unidos, pero hace 10 años que nuestra madre ya nos abandonó físicamente, pero espiritualmente siempre está con nosotros. Yo creo que sí, también está al lado tuyo, mamá siempre llega a visitarte, me supongo, hermano, ¿o no? ¿Qué le dirías a los sobrinos que están allá en Japón? Que se acuerden de mandar algo para tomar una... Aunque sea una pastilla. Una lápida, algo para nuestra madre, que tanto sacrificio nos está pidiendo de eternidad. ¿Y qué dirías a todos los sobrinos que están en Japón, a todos ellos? ¿Qué le dirías? En especial a nuestro hermano apacado que está en Chile. Chile, correcto. Que se cuente con todo su Señor. Que le pase buen día ya. Hoy día, bueno, hemos estado reunidos acá, hemos almorzado acá en Cañas por el cumpleaños de nuestra madre. Como siempre, ella quería vernos unidos y así lo hemos hecho. Pero hemos estado en horas
de la tarde ya en el cementerio. Bueno, hoy día pues ha sido un día muy especial para nosotros, toda vez que nuestra madre, pues la señora María Salomé Cuenca, ha cumplido un año más de vida. Entonces que Dios bendiga y derrame mucha bendición y también nos bendiga a nosotros y de ella donde está, pues que nos cuide y proteja, ¿no, hermano? ¿Algo más que tengas que decirle a los sobrinos? Ok, bien, son momentos finales ya de esta importante reunión aquí en Cañas.